de corazón. Me pongo sal en la mano y le chupo a mi limón. A la novia que yo tengo. Arratsaldeon mundu guztiari eta ongi etorri Elai Alai dantza taldeak antolatutako nazioarteko folklore jaialdiaren edizio berri batera, 47. bigarren eguna gaur, Lakanillako ibiltokian giroak laguntzen du, temperatura atsegina, dantzekin berrirore disfrutatzeko eta gozatzeko. Gaurkoan, herrialde bi ikusiko dituzue hotza honen gainean. Alde batetik Bolivia eta beste alde batetik Ginea Bisau. Eta Ginea Bisaurekin hasiko gara. Ginea Bisauko Netos de Bandim izeneko taldeak lehenengo dantzak ekarriko ditu. Atzo kontatzen genizuen, 20 urteko ibilbidea daukan taldea dela, sekulako lana egin duela, pobrezian errotuta bizi ziren familien umeak kulturara eta dantzara eramaten, eta taldea arduratu dela Ginea Bisauko kultura guztia nazioartera eramateaz. Ginea Bisau, herrialde txikia da, Senegaletik behera dago, Senegalgo hegoaldean. Eta populazioari begira, ideia bat izan dezazuen, 2 milioi pertsona inguru bizi dira Senegalen. Euskal Autonomia Erkidegoan beste, Euskadin 2 milioi tapiku bizi gara gitxi gora bera, ba, Ginea Bisaun beste horren beste. Herri txikia da, baina oso bizia, eta oso anitza. Kostaldea dauka, barrualdea eta uarteak ere baditu. Eta uarte batzutara, joango gara, ze uarte di horretatik etorriko da haien lehenengo dantza. Villagos izeneko dantza da. Villagos irla. Bat da, beste irla batzuk ere badaude, uarte di horretan, eta gizarte patriarkal baten bizi dira. Izan ere, lehenengo dantzetan, emakumeen dantza eta gizonen dantza ikusiko duzue. Gizonek haien gaztaroaren azkeneko partean daude eta emakumeak ere. Haien gazte sasoiaren azkeneko parte horretan, ama izan nahi dute, aurdun geratu nahi dira, eta momentu hori biziko duzu eta islatuko dute. Adi, ze orkatiletan, ikusiko duzue, oinen inguruan, badauzkatela olako eskumuturreko batzuk hor jarrita, zaratatsuak direnak, eta mugimenduarekin zarata bizia sortzen dutenak. Galetu diegu, eta sandikute direla, mango frutaren barruan dauden ezur batzuk, ezur lodiak eta hondiak, ezurra zabaldu eta barruan harri txikiak sartu dituzte. Batzutan kontxa txikiak sartzen dituzte, baina kasu honetan harri txikiak sartu dituzte eta mugimenduarekin hori guztia entzungo duzue. Gero, uarteak albo batera utzi eta barrualdera sartuko gara. Eta balanta etniaren dantza etorriko da. Balanta etnia Ginea Bisauko etniarik nagusiena da. Hau da, populazioaren zatirik handiena da. Eta bigarren dantza horretan ere, ikusiko dugu nola gizonen arteko lehia bizia egongo den. Baina, esan digute, mugimendurik eta abiadurarik handiena, bigarren zatirako utziko dutela, beraz, zain egongo gara. Bienvenidos y bienvenidas al segundo día del Festival Internacional de Folklore organizado por el Elai Alai, la edición número 47. Y otra vez tenemos el gusto y la gracia del tiempo de poder disfrutar de este directo maravilloso que de esta manera en pocos sitios y en pocas fechas se suele ver. Hoy vamos a tener a dos países sobre este escenario, a Bolivia y a Guinea Bissau. Y vamos a ir a África, vamos a ir a ese pequeño país que se encuentra al sur de Senegal, y os diré que tiene una población bastante pequeña. Es llamativo lo pequeña que es, porque viven 2 millones y pico de habitantes, tantos como los que vivimos en Euskadi. Es un pueblo pequeño, pero muy diverso y muy vivo. Tiene interior, tiene costa y también tiene archipiélago. Y vamos a ir a esas islas maravillosas que se llaman Villago, el archipiélago de Villago, que están en el Atlántico, a pocos kilómetros de la costa de Guinea Bissau, que son espectaculares, preciosas, y donde impera la estructura patriarcal de una sociedad compuesta por hombres y mujeres, y que eso también se refleja en la primera danza que vais a ver, porque veréis una danza de mujeres, las mujeres al final de su juventud, queriendo tener hijos o hijas, queriendo ser madres, y eso se dará a conocer a través de la primera danza. Los hombres también tendrán la suya y en ese aspecto también les contemplaréis en la última parte de su juventud. Luego nos llevarán al interior del país a conocer a la etnia Balanta, que es la predominante en Guinea Bissau. Y a través de esta etnia conoceremos cómo los hombres se retan entre sí y prometen movimiento, aunque nos han dicho
que la rapidez máxima y la velocidad extrema la dejan para la segunda parte de las danzas. Y deciros también que os fijéis en algo que van a llevar en los tobillos. Es una especie de pulsera, de tobillera, grande, compuesta por huesos de la fruta del mango, los cuales los abren y dentro de los huesos meten, unos meten piedritas, otros meten pequeñas conchas, y moviendo el pie y el tobillo a la velocidad que ellos lo hacen, suena. Y seguro que os daréis cuenta. Recibimos con un fuerte aplauso al grupo Netos de Barim de Guinea-Bissau. Thank you.
mari la fa mi ano malo nai tinga yo li yo lo dai me se va me se mari la fa mi alo malo nai tinga yo li malo ta me se va ne ti mari la fa mi ano malo nai tinga yo li yo lo dai me se va me se mari la fa mi alo malo.
Bueno, ba, ikusi duzue. Ginea Bisautik, Neto Estebanin musika taldea eta dantza taldea. Eta oraingoan, Ozeano Atlantikoa zeharkatu eta Latinoamerika aldera goaz. Boliviara hain zuzen be. Boliviatik, kotxaban batik hain zuzen datorren akuarela boliviana dantza taldearen bizita daukagulako gaur. Oso talde berezia da, oso garrantzitsua da talde honek egiten duena, ze dantza irakastetik haratago eta dantza barrutik sentitzetik haratago, gizarte bazterkerian dauden eta oso txarto pasatzen dabiltzan pertsonak dantzara eta kulturara ekartzen dituzterako. Natalia da haien zuzendaria, eta Nataliak esaten zidan batez ere, kartzeletara joaten direla, kartzeletan dauden presoei musika eta dantza irakasten. Bortxatutako emakumeak ere elkartzen direla haiekin, eta dantzaren bitartez, eta kulturaren bitartez, bizitzan, bizitako inpernu hori, zelan edoalan, albo batera usteko parada ematen dietela. Gip virusarekin kutsatutakoak ere urreratzen dira dantza talde honetara, eta haiek haien nazioarteko bira egiten dute, haien zuzeneko emankizunak egiten dituzte, baina kolektibo hauetara ere dantza eramaten dute. Eta hori txapelak entzeko modukoa da. Boliviatik gaur hainbat gauza ikusiko ditugu. Izan ere, Bolivia oso anitza da. Eta Cochabamba batik etorriko zaigu lehenengo dantza emanaldia. Cuadro Cochabambino izenekoa da, eta hasteko kueka izeneko dantza ekarriko digute. Mutilak eta neskak ikusiko dituzue, bata bestearen ondoan, maitasun historio baten hasieran, elkarre ezagutzen, eta Espainiako dantzen zertzelada bat edo beste ere nabarituko duzue, sasoi kolonialeko dantza ere badelako. Gero Kaluyo izeneko dantza etorriko zaigu. Kaluyo dantza oso dantza erromantikoa da, ikusiko duzue berehala. Eta fija zaitezte, batez ere, neska dantzariek daramatzaten gonetan, zenbat kolore, zenbat bizitasun, eta baita ere kapelan, Cochabambakoa oso berezia. Eta Pandilla izeneko dantzaren bitartez ere, bajaia eta festarako giroa oltzaratuko dute boliviarrek. Eta gero, mendialdera, mendikatera, handeetara eramango gaituzte. Eta Ostruka Andinoa ezagutuko dugu, eta baten batek esango du, Ostrukak, Bolivian, babai. Handeetan, Ostrukak bizi dira, eta Ostruka Andinoak dira. Eta boliviarrek urte eta mende askotan eizatu dituzte, harrapatu dituzte animali hauek, Ostrukak. Ikusiko duzu dantza horretan nola eiztariak prestatzen ziren Ostruka hauek harrapatzeko. Eta buruan, holako kapela moduko bat, koro moduko bat ikusiko duzue, lumekin, 60 cm luzera daukaten adartxo batzuk, hortxe zintzilik, eta Ostruken luma, Ostruken eiza andinoa ikusiko duzue. Desde Bolivia nos viene el grupo Acuarela. Lo decía en euskera, es un grupo muy, muy, muy especial, porque aparte de sacar de Bolivia y llevar por todo el mundo la cultura boliviana y el folclore boliviano, es un grupo súper comprometido con las personas que lo pasan mal. Llevan la danza y llevan la cultura a las presas que están en la cárcel, a las mujeres que han sido violadas, a enfermos con sida, y les crean una especie de camino para que, aunque sea durante, en algún momento de sus vidas, puedan aparcar un poco eso que les hace pasar mal momento y disfrutar con la danza, con la cultura. Crean lazos, y eso es importante y es como para quitarse el sombrero. Hoy vamos a conocer Cochabamba a través de la primera danza que nos van a traer, que es un cuadro cochabambino. Conoceremos la cueca. A través de la cueca, los hombres y las mujeres se irán conociendo poco a poco, y en ese primer momento del preamor, podríamos decir, veremos unos bailes bastante cadenciosos, y quiero que os fijéis también, porque igual denotáis algo de alguna danza española, ya que la cueca también es de la época colonial. Luego el Kaluyo, vendrá el Kaluyo, y ahí veréis también unos sombreros cochabambinos muy llamativos y unos colores muy vivos en las faldas de las danzaris, y terminarán en la primera parte con la pandilla. Ya hay impregnará la fiesta, habrá muchas ganas de pasárselo bien y veréis mucho movimiento. Y desde Cochabamba luego nos vamos a introducir en la montaña, en los Andes, y vamos a conocer al avestruz andino. Y mucha gente dirá, ¿avestruces en Bolivia? Pues sí, hay un animal que es el avestruz andino y que además durante muchas décadas y muchos años los bolivianos
porque sobre todo han sido los hombres los que han hecho la caza, los han cazado y han consumido el avestruz andino. Veréis cómo los cazadores se están preparando para empezar la caza, y este avestruz andino, también conocido en Bolivia como ñandú, es un animal muy preciado, y veréis también a los cazadores cómo portan en las cabezas de los danzaris unas plumas de avestruz a través de una corona, un sombrero que tiene como unas especies de aristas de 60 centímetros. Es muy llamativo, y veréis y conoceréis lo que es la caza del ñandú, del avestruz andino. Recibamos con un fuerte aplauso al grupo Acuarela de Bolivia. Verdes montes, las sabedas de Chile.
Sombra, si la suerte me acompaña y tú
Boliviatik akuarela dantza taldea, txalo bero bat aientzat! Boliviako ostruka iztariak agurtu, eta orain Ginea Bisaura bueltatuko gara. Eta Biombo izeneko zonaldera joango gara, Bisau uartera. Hangoa baita, eta hanko katzen delako, Pepel etnia. Ginea Bisaun lehentxeago komentatu dizuegu portugesa zala nagusi, hizkuntza ofiziala portugesa da, baina nagusi hizkuntza ofizialetik haratago eta gehien hitz egiten direnak etnietako ama hizkuntzak dira, hori dira gehien hitz egiten direnak. Ba, kasu honetan, etnia horretan azpimarratuko duguna izango da anistasuna. Oso etnia anitza dalako, mestizajea handia egon baita harako joan etorrietan. Biombo zonalde horretan joan etorri asko egon delako. Dantza honen bitartez, hasiko gara mugimendu pixka bat ikusten, astiro, eta gero mugimendu hori indarra hartzen joango da. Eta beste etnia batekin egingo dugu bat. Fula izeneko etnia. Fula etnia ez dago bakarrik Ginea Bisaun, beste herrialde batzutan dago, etniekin Afrikan gertatzen da hau asko, eta Mali eta Gineako Nakriko etnia ere bada Fula. Izan ere, hortik sartu zen Ginea Bisaura, Gineako Nakritik eta Malitik. Fulan, adi, eta ondo herrita egon, abiadurea oso handia izango delako. Nos vamos a Ginea Bisau. Decimos adiós a los cazadores del Ñandú, de la avestruz andino, y nos vamos a este país de la costa atlántica, de la zona noroeste de África. Y nos vamos a situar en la isla de Bisau, en la zona de Biombo, y vamos a conocer a la etnia Pepel. Es una etnia que es bastante mestiza, porque en esa zona geográfica ha ido muchas idas y venidas, y en comparación con otro tipo de etnias del mismo país, es mestiza. Y esto ocurre también si la comparamos con la etnia Falú, que es la que nos van a mostrar en la segunda danza. Es una etnia, sobre todo, nómada, mucho más cerrada, dedicada al pastoreo, y que viene desde Guinea Conakry y desde Mali. La etnia Falú no solo está en Guinea-Bissau, sino que, como pasa en muchas otras zonas de África, está dividida por varios países, también en Mali y en Guinea Conakry. Y, señoras y señores, abróchense bien los cinturones, porque en esta segunda parte de Guinea-Bissau, la velocidad va a ser de vértigo. Txalo bero bat, Ginea Bisauko, netos de Badin taldearentzat! Thank you.
Netos de Bandit taldea, txalo bero bat egintzat! Gustora zaudete, ondo pasatzen ari zarete? Bueno, ba, orain dika guztia ez tamaitu, Boliviakoak ontxe bertan izango ditugulako taula gainean. Boliviako akuarela dantza taldearen bigarren emanaldia ikustear gaude, eta dantza diferente batzuk oltzaratuko dituzte oraingoan. Batetik, Inken sasoira eramango gaituzte Uainos izeneko dantzarekin. Boliviako dantzarik zaharrena da, eta gainera sekulako lorpena dauka dantza honek mendeetan iraundauen dantzetariko bat delako. Kasu honetan, Uainos batzuk prekolombinoak izaten dira, beste batzuk zera kolonialismoaren ostekoak izaten dira, eta Uainos izeneko dantza izango duzue hemen. Eta gero, Txuta izenekoa etorriko zaigu. Txuta dantzaren bitartez batez ere usta garaia ekarriko dute gogora. Usta nekazaritza, landa eremua eta santutegietan izaten diren jaiegunak ere. Oso dantzalaia da, koloretsua, erropetan ere fija zaitezte, holako kurba handiak daudelako eta ez hori bakarrik askotan dantzatzen dutelako Bolivian. Eta gero, oso leku berezi batera joango gara, Potosira. Potosiko iparraldera hain zuzen ere. Eta azkeneko dantza honek tarte berezia merezi du. Izan ere, oraindik ere, Potosiko iparralde horretan, komunidadeen arteko gatazka bat dagoenean, gatazka hori edo arazo hori konpontzeko, komunidade bakoitzak bere gerlaririk onena aukeratzen du. Eta guda bat egoten da. Gatazka konpontzeko guda bat egoten da komunidade bakoitzak aukeratutako gerlari onenen artean.
epaile bat, arbitro bat egoten da, eta epaile hori ere ikusiko duzue dantza horretan. Aspaldi, gerlari bien arteko guda hori oso zehatza zen. Gerlari batek hil behar zuen guda hori amaitzeko. Eta hildako gerlariaren odola, patxamamari, amalurrari eskaintzeko erabiltzen zuten. Olako eskaintzak oso ohikoak izan dira mendeetan zehar, inken sasoitik ere datorren ohitura bat delako, eta zorionez gaur egun, gerlari batek ez du hil behar guda hori amaitzeko. Baina bai, kao dagoenean, edo epailak hori erabakitzen duenean, irabazleak garaipena ematen dio bere komunidadeari. Eta Potosiko dantza hori ikusiko duzue orain hemen. Desde Bolivia nos viene otra vez el grupo de danzas de acuarela boliviana. Y hoy nos va a mostrar distintas danzas en esta segunda parte. Nos va a mostrar lo que es el huaño. Es una de las danzas más antiguas de Bolivia, ya que muchos huaños vienen también de la época de los incas. Existen algunos que son precolombinos, otros que son posteriores a ese periodo, y es una de las danzas que nos van a mostrar hoy. Luego iremos a conocer lo que es la chuta, es una danza muy colorida y que también nos lleva al mundo del agro, al mundo de la cosecha, y que también se suele bailar durante las fechas marcadas del santoral. Es una danza que se ve mucho en Bolivia desde finales de noviembre hasta prácticamente inicios de abril. Y vamos a acabar en una zona muy, muy concreta, es la zona de Potosí, del norte de Potosí, donde para solucionar los problemas de entre dos comunidades, desde hace muchos años, las comunidades eligen al mejor de sus guerreros para celebrar un combate. Y el guerrero que gane ese combate otorga la victoria a la comunidad y impera la teoría de esa comunidad para solucionar el problema. Hasta no hace mucho, este combate finalizaba cuando uno de los guerreros moría y la sangre de ese guerrero se dedicaba a hacer una ofrenda a la Pachamama, a la Amalurra, a la Madre Tierra. Es una costumbre que viene desde el periodo Inca, desde hace muchísimos y muchísimos años y que está a lo largo de los Andes y sobre todo en Bolivia. Hoy, gracias a Dios, no tiene que morir el guerrero, hay un árbitro y también ese árbitro aparecerá en la danza que vais a ver enseguida. De mano del grupo Acuarela Boliviana. ¡Chalo, bero batallenzat!
Azerako maila, azerako kalidadea. Boliviatik, akuarela boliviana dantzataldea! Y llega el momento de agradecer a Bolivia el haber estado en este festival de folclore y a través de la escultura diseñada por Néstor Basterrechea, que ya es conocida. El Elai Alai da las gracias por haber participado a este grupo boliviano. Eskerrik asko. Txalo bero bat. Y también señalar que el presente, el regalo que trae el grupo de Bolivia, no es cualquier regalo. Os hemos comentado antes que este grupo de folclore trabaja para dar voz y dar camino hacia la cultura a las personas que peor lo pasan. Bueno, pues han traído unos muñecos que representan a los danzaris que habéis visto de la última danza de Potosí, creados y hechos a mano por las mujeres presas de la cárcel de Cochabamba. ¡Fuerte aplauso para el grupo de Bolivia! Auxeda ikusten duzuen Andrea hau, Natalia da, taleko zuzendaria, lesionatu da, orain dela aste batzuk, eta sekulakoa da Nataliak eta bere taldeak egiten duten lana, kultura eta dantza irakastearekin batera, okerren pasatzen dutenei ere lagunduta, gizarteratze lan izugarria egiten dutelako. Muchísimas gracias, eskerrik asko, txalo bero bat Bolivianentzat! Eta ez dugu astu behar, Afrikako talde piloa pasatu da nazioarteko jaialdi ontatik, 47. edizio honetan oso maila altua erakutsi duen Ginea Bisauko talde bat izan dugu, Netoste Badin taldekoak ere gure artean daude, que pasen los del grupo de Ginea Bisau! Txalo bero bat! Kasu honetan, Elai Alai dantza taldeak ere, Néstor Basterrechea diseinatutako eskultura bate opari, eta kasu honetan, Ginea Bisauko Netoste Badimekoek artizautza opari bat eman diote Elai Alai dantza taldeari. La escultura de Néstor Basterrechea, que siempre es un icono y es un lujo, pocos festivales tendrán ese tipo de presente, diseñado a mano por uno de los mejores escultores que ha tenido este país. Y el conjunto de Guinea-Bissau otorga al Elai Alai un conjunto de artesanía venido desde ese pequeño país que hemos conocido poco a poco. Zuei guztiei esatea sorionekoak hemen egoteagaitik. Eta hau ez dela maitu. Bihar, Sri Lanka eta New Orleans. Os esperamos aquí mañana en el mismo sitio, en el Paseo de la Canilla, a partir de las 9:30 de la noche. Ondo bizi eta agur, bihar arte! And can you see many times
We've been out drinking. Many times we shared our thoughts. But did you ever